Hola a todos, el día de hoy tenemos otro de los grandes competidores de Android, el LG G3, la siguiente creación de LG después de su famoso G2. Con la fuerte competencia con el Galaxy S5, el HTC One, entre otros, ¿qué es lo que LG trae con el G3 para competir? Lo primero que notamos inmediatamente es su gran pantalla Quad HD de 5.5 pulgadas. Esto significa que dentro de esta pantalla tienes la misma resolución que 4 pantallas de alta definición juntas. Esto haciendo que esta pantalla tenga una resolución de 538 píxeles por pulgada, que hace que todo se vea con una definición jamás vista en otro teléfono. Así que todos los textos que veas con esta pantalla estarán bastante claros y definidos, al igual que el video en muy alta resolución, que podrás apreciar cada detalle con buena luz y colores vibrantes. Otro de los puntos buenos de la pantalla es que tiene un marco muy pequeño, así que la pantalla aprovecha completamente el tamaño del aparato. LG ha logrado hacer que este teléfono sea muy delgado y cómodo de utilizar, con una forma ligeramente curva para que se adapte a tus manos. Pero esto no quita el hecho de que es un teléfono no exageradamente grande, pero grande a final de cuentas. En las orillas, el G3 tiene un contorno metálico y en la parte de atrás tiene una cubierta de plástico que simula muy bien el efecto de metal y da una muy buena sensación en las manos. Y lo mejor de todo es que esta cubierta es removible, así que si se daña puedes cambiarlo fácilmente e inclusive puedes cambiarlo por un smart case que LG vende por separado para cubrir tu pantalla y como quiera poder interactuar con el equipo. Algo que me preocuparía mucho del G3 es la capacidad de batería, porque una pantalla tan grande y tan poderosa se ha de consumir bastante energía. Para esto, en la parte de atrás del equipo, junto con la ranura de tarjeta SIM y micro SD para almacenamiento, también tiene una gran batería de 3000 mAh que también se puede cargar de manera inalámbrica con su base especial, y también la batería es removible. Estuve probando la carga y con uso promedio la batería duraba entre 9 y 10 horas, pero si lo estás usando de una manera un poco más intensa, con la pantalla siempre encendida, puedes tener cerca de 5 horas de batería. Sí es posible que la batería dure todo el día, pero tienes que ser muy cuidadoso con las aplicaciones que utilicen mucho las ubicaciones y controlar muy bien el brillo de la pantalla, ya que sí consume bastante batería. O también puedes simplemente aprovechar la batería removible y tener una batería de repuesto. Otras cosas más curiosas del G3 son los botones físicos que se encuentran en la parte de atrás, botones de encender, apagar y control de volumen que se han tenido desde el G2 al igual que con el G Flex. Con los botones de volumen también puedes acceder rápido a aplicaciones. Con el botón de arriba entras a las notas rápidas de LG y con el botón de abajo puedes tener acceso directo a la cámara para tomar fotografías rápidamente. Me hubiera gustado que pudiera cambiar las aplicaciones asociadas a cada botón, porque simplemente no utilizo la aplicación de notas de LG, pero podría aprovechar la función para accesar a alguna otra aplicación. Aparte de tener un celular de muy buena forma, LG también hizo un gran trabajo en cuanto al software, ya que mantiene mucho el diseño original de Android y agrega sus cosas extra de una manera muy simple sin complicar mucho el sistema. La cámara, por ejemplo, es una poderosa cámara de 13 megapíxeles con video de 4K, que no tiene muchas opciones más que cambiar la resolución o la opción de poder tomar selfies con solo cerrar tu mano o decir un comando de voz, pero la interfaz es muy limpia para que puedas tomar fotografías con un solo toque y enfocando rápidamente con el enfoque láser que tiene la cámara trasera y así no perder preciados momentos de una foto. Hay varias cosas extra que LG agregó a su versión de Android. El teclado inteligente de LG tiene predicciones automáticas y también puede cambiar fácilmente al modo de una sola mano, y para regresar al modo normal es tan simple como deslizar tu dedo al otro lado. Un panel de notificaciones inteligentes por si se te olvidaba responder la llamada a alguien, llamadas frecuentes, información de salud, entre otra información. Puedes agregar botones adicionales en la parte inferior de la pantalla, como ver todas las notificaciones sin tener que ir hasta la parte de arriba de la pantalla. Un detalle bastante sencillo pero bastante útil, aunque muy apenas se pueden ver un par de notificaciones ya que hay muchos elementos en la pantalla y no da mucho espacio para ver el resto de las notificaciones. Me gustaría tener más opciones para modificar esta pantalla de notificaciones, pero por ahora LG no ha modificado esto. La pantalla doble también es una función interesante, pero igual me gustaría tener más opciones de aplicaciones para sentirlo verdaderamente útil, porque ahora la gama de aplicaciones es bastante corta. Una función que me enamoró desde el G Flex fue el poder de encender y apagar la pantalla con un par de toques llamado Knock On, pero ahora también con el Knock Code tú puedes desbloquear tu teléfono con una secuencia de toques en la pantalla y ni siquiera tienes que encender la pantalla para poner tu Knock Code y empezar a utilizar tu celular. En general, este es uno de los mejores teléfonos Android, con un procesador Snapdragon 801, quad core de 2.5 GHz, 3 GB de memoria RAM y el sistema operativo 4.4.2 KitKat, que funcionan de maravilla y la velocidad y fluidez se sienten en todos los aspectos del dispositivo, inclusive con muchas aplicaciones corriendo al mismo tiempo. E inclusive ya se anunció que el G3 tendrá la actualización de Android 5.0 Lollipop, así que seguirá mejorando en muchas maneras. Los únicos detalles que se me presentaron con el G3 es que a veces se calentaba un poco, principalmente cuando
cuando usas servicios de ubicación y con el brillo muy alto de la pantalla, y a veces la conexión con audífonos fallaba un poco con el movimiento del cable, pero ciertamente son detalles menores para este equipo. El G3 de LG es de los mejores teléfonos Android que he tenido la oportunidad de probar. La velocidad del equipo se siente en todos los sentidos y se aprecia bastante el que no esté lleno de funciones inútiles y que tenga funciones sencillas y que simplemente funcionen. Las últimas semanas lo he estado utilizando como mi teléfono personal y por ahora no veo por qué regresarme a mi iPhone o cambiarme a alguno de los grandes teléfonos Android, así que créanme, el G3 sí lo vale. Pero bueno, esto fue todo para la reseña del LG G3 que muy amablemente LG México me lo mandó para probarlo y contarles a ustedes mi opinión al respecto, que es un muy buen celular y posiblemente sea muy buena opción para esta Navidad. Como quieran, si tienen alguna duda del celular, no olviden comentarlo aquí abajo y también se lo pueden preguntar directamente a LG en sus páginas de Facebook y también en su Twitter, que se los dejo aquí abajo en la descripción. Pero bueno, por mi parte es todo. Yo soy Pato González, no olviden seguirme en Twitter como Patox7 y nos vemos en el siguiente video de esto que es BitFeed.